cazadores y cazadoras, bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy tenemos un figurón que todo el mundo estaba esperando ver por el canal. Nada más y nada menos que Tomioka Gyu, la figura del anime casi del momento. Está pasando un poco de moda porque Jujutsu Kaisen está ahí, pero en cuanto llegue la película en España va a resurgir ahí de las cenizas. Y ya sabéis que Mega House en su serie Gem le ha hecho una señora figura a este personajazo. Ya sabéis, el pilar del agua. Y como no, la cajita la han ambientado muchísimo en el color del agua, este azulado que hay por ahí por el fondo. Además de tener un montón de letrazas en japo, tenemos ahí el simbolito que este que le acompaña en una parte del haori, de este que tenemos pintado en verde y amarillo. Luego por ahí detrás también vemos una imagen un poco más desde lejos, así en plano general lo que sería la figura. Y luego también por aquí tenemos unas ventanitas en forma de círculos que a lo mejor significan unas gotillas que caen en el agua, no lo sé. Y como habréis podido ver antes, una pedazo de ventanita delante para que podáis ver el personaje, la figura tal cual directamente, sin tener que sacarla de la caja, sin tener que mirar las imágenes de la caja. Y además en la parte interior de la caja tenemos una especie de diseño en colores blancos y sobre todo unos toques azulillos que dan como esa impresión de agua. Y justo en la parte de atrás donde vemos a Gyu aquí, ahí está el nombre del personaje y la línea de la figura, que es Gem. Y vista la caja, yo creo que ya toca sacar a Gyu de aquí dentro y ver si vale o no la pena añadir a la colección, ¿no? Así que vamos allá. Y nada, aquí tenemos la figurilla de Gyu Tomioka. Os digo que el cuerpo entero de Tomioka, incluso la cabecita, viene todo junto. Luego tenemos la base, que es una base tremenda. O sea, en las imágenes no se apreciaba totalmente la calidad que tendría esta base, que luego hablaremos de ella, pero quiero enseñarlo así tal cual. Mirad los pernillos que tiene aquí para que Gyu no ceda hacia adelante, que son de hierro, o al menos son de metal, porque yo me vengo muy arriba con los materiales. Y nada, simplemente Gyu tiene unos agujerillos debajo de lo que serían los pies para que estos pernillos que hemos visto antes puedan acoplarse súper bien. Estaré viendo que le falta lo más importante, que es esta espadita, la famosa espadita matademonios del pilar del agua. Como veis ahí tiene hasta unas letritas que luego veremos más a fondo. Y simplemente ponemos la espada en lo que sería la mano abierta que tiene Gyu y tendríamos así la figura completa. Mientras veis un 360 de lo que sería la figura para que veáis un poco a grandes rasgos lo que vamos a ver durante todo el vídeo, deciros que esta figura en Japón salió creo que a finales de diciembre y que si hacemos cuentas aquí en España son 2 meses más tarde, y he estado leyendo en las páginas o en las tiendas que siempre os recomiendo que sale en febrero ahora. No debería tardar mucho en llegaros, así que nada, sed pacientes y mientras tanto pues podéis ver la review que os voy a hacer hoy. Así que nada, empezando por lo de siempre, el tema de la pinturilla. En general Mega House usa muchísimo el acabado en mate, pero sí que tengo que deciros que en alguna parte de la figura, por ejemplo la espadita, sí que tiene un toque o al menos un intento de metalizado en la vaina. Sí que es verdad que se refleja muchísimo más la luz, pero ya os digo, en general Mega House ha usado un montonazo el acabado en mate. Ya os digo, esto no es ningún problema porque es un acabado tan liso y que acompañado del efecto tan típico también de Mega House en los sombreados, como estaréis viendo sobre todo, se nota muchísimo en lo que sería la capa de Gyu, en la parte que es más granate. Ya que estamos en la capita, vamos a ver también el haori, porque es una de las partes súper importantes y que más impacta también a la vista. Y es que estos diseños verdes y amarillos son súper chulos y además están súper bien acabados, no hay nada fuera de sitio. Os puedo enseñar un pequeño defectillo que hay, que quizás es por la complejidad de este punto, porque está lleno de dobleces de la ropa y es posible que aquí la máquina no llegue tan bien, pero que ya os digo, en general está súper chulo. Otros puntos para revisar: podríais pensar que el pelo es totalmente negro, pero en algunos mechones podemos ver un efecto más claro y esto hace que le dé un poco de volumen a lo que sería el pelo y que no lo veamos tan simple. Los ojos son un escándalo, están súper bien, incluso se puede ver un poco de reflejo en lo que serían los ojos, y por el resto está bastante decente, la piel está bien acabada. Sí que es verdad que no se ve mucha piel porque son las manos y sobre todo la cara, pero que como estaréis viendo tiene un acabado bastante guay y en verdad bastante elegante. Podemos ver también aquí la piedra esta, que a lo mejor estaréis diciendo que es bastante verde, pero es que no sé, me ha dejado la llenado de moho, y una piedra que podría ser grisácea, marrón, ha acabado siendo verde, pero bueno, tampoco desagrada la vista. Así que en términos generales en la pintura tampoco me puedo venir muy arriba, así que lo podríamos dejar entre una A y una B. Sí que es verdad que tiene gran parte de A porque está súper bien acabada, no tiene casi fallos. Pasando a los detallitos, como os he dicho antes, centrarnos muchísimo en esta capita que lleva, las arrugas de lo que sería la ropa, el movimiento que tiene hacia adelante, siguiendo lo que sería el propio movimiento del personaje, esto queda súper bien. Y ya os digo, a mí últimamente me está enamorando muchísimo que las empresas hagan un buen acabado en este apartado. Quiero decir, el realismo en el movimiento de la ropa junto con el movimiento del personaje tiene que concordar, y en
también este está súper, súper bien. Hasta la camisa que lleva parece que le sobra un poquillo por delante y tiene esas arruguillas que se te quedan cuando te sobra tela, ¿no? Luego los mechones del pelo están súper bien acabados, no veo nada, nada raro. La expresión de la cara, pues es Giyu tranquilo, pero esta expresión tampoco tiene nada extraordinario. Pasando así un poco a la espadita, os he dicho antes que íbamos a verla más detalle. Mola muchísimo porque sí que es verdad que el filo lo tiene como de otro color, pero lo que de verdad me gusta es que las letras japonesas, que creo recordar que era como mata demonios, es tan pequeñito pero que está tan bien detallado que incluso si le pasas un poco el dedo por encima por las letras, puedes notar levemente que es como marcado, como que tiene un poco de relieve y eso está súper súper guay. Sí que es verdad que no es de las mejores espadas que Miyahouse hace, porque ya os he dicho durante todos los unboxings que hago de las pop, notablemente Miyahouse es el amo de hacer espadas y aquí ha flaqueado un poquillo, pero creo que es por la gama que es. Ya sabéis que las GM de Miyahouse hay muchas veces que enamoran, hay muchas veces que son súper buenas, hay muchas veces que tienen alguna cosa que es que no puedes con ellas, pero bueno, una línea alta, pero que no es la más alta de todas las figuras que hay. Antes habéis podido ver el tema del pintado en lo que serían las manos, por ejemplo, pero bueno, ahora os voy a enseñar lo que son los dedillos, y sí que es verdad que los tiene bien marcadillos. No es como en otras figuras que siempre os digo que son longanicillas, y en este son bastante más reales. La roca que le hace de base luego os comentaré, pero sí que es verdad que tengo que decir que en cuanto a detalles la roca tiene un pelín de textura, sí que es verdad que se nota la rugosidad. Y luego el tema de que la parte de abajo sea agua y que tenga estos efectillos de ondas, y que aparte el agüita sea PVC translúcido, un poco pintado por aquí de azul. Ya os digo, luego hablaremos de la base, pero que esto le queda súper súper bien. Y sí que es verdad que en esta parte tampoco me puedo venir muy arriba, pero creo que le voy a dar la misma nota que en la pintura. Pasando al tema de la pose, creo que es una pose que está entre dinámica y estática, porque sí que es verdad que tenemos a Giyu aquí como muy parado encima de la roca, pero que tenemos la capita que se está moviendo aún, y claro, un personaje que está parado no puede tener la ropa como ondeándole, a no ser que haga viento, ¿vale? Pero yo creo que es el movimiento que acaba de hacer encima de la roca y que su capa está como aterrizándole. Además, con la mano hacia adelante con la espada queda súper súper guay, que si en algún momento hacen algún enemigo, seguramente lo podemos poner delante y tendríamos una representación, ¿no?, de lo que sería la batallita. Pero vaya, incluso podríamos pensar en que es un poco escena de algún ataque que tiene Giyu. Sí que es verdad que cuando hace su onceava postura, su inventada, no tiene una roca donde está él encima, pero sí que es verdad que se le ve la agua y eso queda genial, de verdad. No quería repetirme, pero creo que vamos a ponerle la misma nota. Está entre una y un poquillo de B. En cuanto a tamañito, la figura mide exactamente desde la parte más baja, desde el agua, hasta lo que sería la punta de la cabeza. Mide 23 centímetros aproximadamente. Ya os digo, está bien catalogada porque salió tal cual. A veces os digo que se van algunos milímetros con lo que dice originalmente la empresa, pero esta vez está bastante guay. Y como dato extra, creo que querréis saber cuánto mide de hondo, o al menos de lo que sería desde la punta de la espada hasta la parte de hacia atrás, porque sería lo importante a saber en este dato, y creo que está alrededor de esos 23 centímetros. Siempre suelo comentaros si es una figura a escala, y en este caso no lo es, que podríamos pensar que sí, porque viene de Miyahouse y tal, pero esta línea no tiene escalita, o al menos en las especificaciones no marca como tal, y tampoco en la caja nos dice cuál es, pero bueno, podemos intuir que está entre 1-8 seguramente. Así que teniendo en cuenta esto, tampoco quería repetirme, pero creo que le voy a dar la misma nota, está entre una y un poquillo de B. Vámonos ya a la base, que seguramente estaréis súper ansiosos de ver más de cerca. Como ya os he dicho antes, la piedrecita esta tiene un poco de rugosidad, también está súper bien pintado, así que es verdad que me sobra muchísimo verde, pero bueno, que al final hay un poco de equilibrio y no pasa nada. Y además, lo que os he comentado antes, el agüita, el PVC este translúcido pintado un poquillo de azul, y en estas partes de aquí sin pintar, y sobre todo con este efecto de onditas en el agua, queda bastante, bastante guay. Y estoy pensando incluso en probar si puedo encontrar una luz, algún LED pequeñito que pueda poner debajo y que pueda hacer que brille el agua esta. Si alguna vez lo consigo, lo voy a subir a mis redes sociales, así que yo os digo que no os lo podéis perder. Así que nada, yo creo que no tenemos que decir nada más. Las GM de Miyahouse, sobre todo las de Naruto, porque podemos compararlas directamente con las de Naruto, llevan esa base que también es PVC transparente, pero que lo suelen acabar pintando y tal, pero sí que es una lámina, un trozo plano, y que al final no queda guay, porque cada GM tiene como su estilo, pero que en esta me ha gustado muchísimo porque no lo han dejado ahí y se han venido un poquillo arriba y nos han puesto esta base entre comillas también temática, ¿no? Así que yo en la base sí que es verdad que le voy a poner una A, vamos a dejarnos las B ya. Pasando al tema de la cajita, como habéis podido ver al inicio del vídeo, el diseño está súper bien, está todo bien traído, así que vamos a ponerle la típica nota, que creo recordar que sería una B, a lo mejor tiene un poquillo de A, ahora mismo no me acuerdo. Y ya para finalizar, lo que muchos querréis saber, cuánto cuesta la figurilla esta, y yo habiéndola preordenado en Nippon Yasan, que últimamente
realmente Nippon Yasan se está dando mucho que hablar, y no para bien, pero ya os digo que yo sigo comprando. Sí que es verdad que van un poquillo lentos y que no contestan a tickets, pero acaban llegando las figuras, hay gente que no le ha llegado figuras, pero bueno, tampoco os alarméis. Como digo, me costó creo 18.500, 18.700 alrededor, que al cambio son casi unos 150 euros, no llegaba, creo que 145, 150. No me parece nada abusivo el precio que tiene esta figurilla mirándolos desde Japón, pero sí que es verdad que me he puesto a investigar, y en las páginas que suelo deciros de normal, como por ejemplo Global Freaks, Megataku y Frikinime, en las tres páginas el precio ronda entre 180 y algo a 190 y pocos, que si os ponéis a hacer un poco de cálculo, esos 40 euros de más sobre el precio que me costó a mí en Japón, ya empieza a picar bastante, de verdad. Pero ya os digo, como siempre, al final es vuestra decisión comprarla, y también vuestra decisión de dónde comprarla. Yo suelo deciros sitios habituales, pero sí que es verdad que muchos de vosotros podréis vivir al lado de una tienda que os traen figuras, que os traen mangas y tal, y seguramente la podáis encontrar ahí y podáis recogerla en mano. Lo dicho, por el precio que a mí me acabó costando, creo que es una figura que tiene un precio de A, pero que si tomamos el precio que hay ahora mismo, podríamos ponerle un pelín de B. Seguramente esta pueda llegar a ser una de las mejores figuras de Giyu que hay ahora mismo, obviamente porque falta por salir la Kotobukiya y también falta por salir la de Aniplex, y si la de Aniplex acaba teniendo un buen acabado, posiblemente le arrebate el trono que tiene ahora mismo el rey. Así que nada, en general, una figura que está rondando eso, una A, y tiene un pelín, una rayita de B. Ya os digo, si os mola el personaje, si os mola la serie, yo creo que es una figura a tener en cuenta. Así que nada, hasta aquí el unboxing y review de hoy. Ya sabéis, como siempre, me podéis ayudar, me podéis apoyar muchísimo dejando un enorme like. También me podéis ayudar dejándome un comentario aquí debajo diciendo que os ha molado sobre todo de la figura. Yo creo que me quedo sobre todo con el pintado del Haori y también de la basecita esta que tiene, y un pelín con la pose. Y como os digo siempre, si compartís mis vídeos y si compartís mis posts de mis redes sociales, os lo agradezco de corazón. Y acordaros que tenéis el botón aquí debajo de la campanilla para que YouTube os pueda avisar de todos los unboxings, porque últimamente los unboxings me dice la gente que no os avisa. Pero bueno, vosotros ya sabéis cuándo suelo subir los unboxings, aunque esta semana que viene, seguramente entre semana, os meta otro unboxing de 4 figuras de One Piece. Así que os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!